Retomamos estas flexibilizaciones que comienzan a regir hoy en toda la provincia de Santa Fe y hablábamos acerca de las actividades recreativas, deportivas, que van a poder comenzar a funcionar al aire libre con una cantidad menor a 10 personas. Y en relación a esto, ya lo tenemos en comunicación a Luis Daja, por eso lo saludamos. Primero, muy buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto, Luis. Preguntarte, bueno, ¿cómo se ha recibido desde este sector? Sabemos que han hecho mucho para, bueno, poder ser escuchados y de alguna manera volver a funcionar. ¿Cómo se reciben estas medidas? Sí, yo creo que antes de por ahí definir una respuesta tan simple, yo lo que haría es una cronología de dónde viene todo esto. Nosotros hace un año tuvimos que enfrentar esta situación de pandemia. Por ende, se tomaron decisiones en las cuales no teníamos ningún tipo de antecedente como para poder corroborar si realmente era lo correcto o no. Y bueno, en el caso nuestro, el año pasado tuvimos 3 meses cerrados algunos, otros más. Y en el transcurso de ese periodo, lo único que recibimos algunos fue algún subsidio de 10 mil, 20 mil pesos y un crédito a tasa cero que al día de hoy estamos pagando. Recién estaba escuchando la nota que estaban haciendo recién con este propietario de una cancha de fútbol 5. Y coincido en muchas cosas que dice, en la cual nosotros no solo estamos imposibilitados de generar dinero, sino que tenemos deudas. Eso desde un punto de vista económico. Este año nosotros nos encontramos con la misma situación, pero ahora tenemos el antecedente de lo que pasó el año pasado, donde ya en base a datos y a un análisis empírico de esta situación, nosotros tenemos respaldo en el cual podemos decir que la actividad física no es un lugar donde se hace foco de contagio. No es un lugar donde nosotros ponemos en riesgo a la población. Y en base a ese dato, nosotros nos encontramos nuevamente con todas estas normas, las cuales ya llevan 40 días. Nosotros no venimos reclamando o intentando reabrir en una cuestión de semanas, que fue lo que nos prometieron en un principio. Nosotros ya hace 40 días que no podemos trabajar normalmente. Y ojo, hablar normalmente implica que nosotros venimos trabajando a un 30% de la capacidad que tenemos. Volviendo un poquito a lo que conté anteriormente, nosotros estamos con deudas, trabajando con 4 o 5 meses de haber estado cerrados y tratando de cubrir toda esa deuda que tenemos, y ese 30% ahora ni siquiera podemos utilizarlo. El día jueves creo que se decretó el nuevo DNU, en el cual se habilitan actividades al aire libre. Pero, por ejemplo, si salgo de mi rubro que es la danza, nosotros nos vamos a lo específico que es natación. Se habilitaron los natatorios al aire libre. Yo quiero que alguien me explique quién va a ir a nadar hoy en una pileta al aire libre. Una persona mayor que hace rehabilitación en una pileta climatizada, generalmente en invierno, o en un lugar cerrado. Esa es una de las normas, por ejemplo, que son inviables. Como el hecho de trabajar al aire libre, eso implica ir. En mi caso, por ejemplo, yo no tengo un espacio abierto, entonces yo me tendría que ir a una plaza, que ya lo hice, donde hay animales, donde no tenemos seguro médico, donde no tenemos un baño y donde no tenemos las instalaciones preparadas para las actividades que hacemos. Por ejemplo, danza clásica. Ustedes imagínense las nenas de 3 años que se ponen los tutú, las medias rosaditas, el pompón y que salgan a bailar a una plaza. Y sobre todo eso, estamos frente a la puerta del invierno. O sea, nosotros nos están lanzando a la calle a hacer actividad física cuando estamos entrando al invierno. O sea, si bien es una medida sanitaria, por otro lado nos están empujando a que podamos recibir algunas otras enfermedades como Claro. resfríos, neumonías, etcétera. Bien, en realidad, como lo decía, son medidas que lo llevan a poder trabajar en algún sentido, pero bueno, con un montón de otras restricciones también y nuevamente dentro de lo que es la actividad. Claro, igualmente me parece que se habla mucho de qué bueno que pueden trabajar, qué bueno que Claro. los habilitaron al aire libre, pero en realidad, o sea, lo que está en tela de juicio es que no hay ningún fundamento teórico. Estas decisiones las toman personas que son expertas en el tema, ¿no? A nivel provincial se hace un comité de crisis, estas personas se reúnen y hacen una evaluación. Si hacen una evaluación de estos 40 días, los casos no solo no bajaron, sino que aumentaron. Entonces, en un análisis concreto, eso explica que en estos lugares no es foco de contagio.
como un club, por ejemplo, donde los chicos cuando ingresan tienen que respetar un protocolo, tienen que recibir una medición de temperatura. En esos lugares están controladas las personas y se puede detectar si alguien está con algún síntoma. En este momento, al día de hoy, se habilitaron las actividades, pero en estos 40 días, ¿los chicos dónde estuvieron haciendo actividad física? En lugares abiertos, sin ningún tipo de control. Si lo trasladamos a los comercios, cerrar a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, lo único que genera es que la gente se aglomere en esos horarios. Entonces, hay un montón de decisiones que se están tomando que nada tienen que ver con el hecho de llevarlo a la práctica y en pos de solucionar. Nosotros desde un principio en la ciudad de Gálvez, esto lo quiero aclarar, hemos tenido muy buena recepción de nuestros representantes. Hemos hablado con el intendente, hemos tenido apoyo de los concejales, quienes nos declararon en esta ciudad esenciales, que es una especie de apoyo para que se haga a nivel provincial. Hemos recibido noticias de que el intendente elevó una carta al gobernador para pedirle que nosotros podamos abrir nuestros salones dentro de nuestros espacios. Lo extraño de todo esto, que por ejemplo en la ciudad de Santa Fe hoy están dando clases en los espacios cerrados con ventilación cruzada. O sea, desde el gobierno le permitieron a la ciudad de Santa Fe, que estamos hablando de 3 millones de habitantes, donde el grado de contagio es mucho mayor, y una ciudad como Gálvez, nosotros estamos esperando la respuesta desde el día sábado. Hasta ahora no hemos recibido respuesta. Entonces, es todo muy extraño porque en una localidad, en las localidades tan pequeñas, no se tiene en cuenta por ahí la realidad y cómo tendría que adaptarse todo este tipo de protocolo sanitario hacia la realidad de cada ciudad y en nuestro caso de nuestra área laboral. Bien, bueno, y agregar también como último que hay actividades que pueden, más allá de todo lo que eso conlleva, trasladarse a un lugar al aire libre, pero hay otras que no, que más allá de esta Claro. flexibilización van a continuar con sus puertas cerradas. Y qué ejemplos hay miles, qué sé yo, alguien que compra una cama de pilates que la paga en dólares, ¿cómo hace para sacarlo a la calle? Alguien que tiene un gimnasio con maquinarias, ¿cómo hace para sacarlo a la calle? Y te repito, ir a la calle significa no tener seguro médico, no tener un baño, y no tener, o sea, uno estudia y se prepara para enseñar y para formar a las personas dentro de un establecimiento, que vos pagas un seguro, tenés un respaldo legal porque está habilitado. Estamos por querer cumplir una norma, un DNU, estamos rompiendo un montón de leyes, desde el artículo 14 hasta muchos más. De hecho, yo en este momento mi sensación personal es que tendríamos que tomar, era un mensaje que decía Mahatma Gandhi, cuando las leyes son injustas, lo correcto es desobedecerlas. Estas leyes nada tienen que ver con la realidad, nada tienen que ver con un análisis empírico y yo particularmente yo considero que ya son inviables. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes muy amables y bueno, esperemos que todo esto se solucione rápido.